Pacientes con cáncer de mama presentan problemas psicosociales quienes al recibir un apoyo integral muestran mejoría en su salud y autoestima, informó el coordinador académico de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Asociación Civil, Héctor Raúl Pérez Gómez. El estudio, la activación del paciente con diagnóstico de cáncer y su asociación con variables psicosociales revela los problemas por los que atraviesan las pacientes diagnosticadas. Se encontró un incremento significativo en lo que conocemos como activación y compromiso de las pacientes estudiadas, y una correlación directa entre esa activación y compromiso con relación a estado ansioso y depresivo, es decir, mientras mayor compromiso y activación las mujeres tuvieron, menos ansiedad, menos depresión en el post intervención, y las mujeres tuvieron mayor apego, mayor seguimiento terapéutico. El estudio evalúa la activación, calidad de vida, bienestar psicológico, eficacia, ansiedad y depresión del paciente con diagnóstico de cáncer de mama. Fue realizado por la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Asociación Civil, el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Ciencias y Tecnología de Noruega. La fundación brinda a las pacientes acompañamiento emocional, humanitario, psicológico, administrativo, conocido como navegación. Además, se brindan talleres y conferencias. Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.